Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga una vez más, queridos amigos, amigas mías, los bendigo, a mis hermanos en la fe, benditos también, los bendecimos y estamos aquí, como lo decíamos, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, predicar la bendita y santa palabra del Señor, abrir las sagradas escrituras, meditar en ellas, de verdad. Quiero bendecirlos a todos nuestros queridos migrantes y a todas las personas que de una o de otra manera se conectan con nuestros canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora y Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Bienvenidos una vez más a la reflexión bíblica o Dios habla hoy. Y vamos a ver en la gracia y en la bondad divina que nos habla nuestro Señor. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Y gracias al Señor por darnos esta bendición de estar juntos una vez más. Amén. Leamos un salmo. Vamos a leer. Todo está bien, me avisan. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que gracias. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Los saludamos y los bendecimos a todos, hombres y mujeres, amigos, amigas, creyentes, no creyentes. Los bendecimos y les decimos bienvenido. Gracias a usted que se ha suscrito a nuestros canales. Le agradecemos al Señor por su vida y no dejaremos y no dejamos de orar por todo ese remanente que Dios nos ha dado a través de las redes. Leamos el Salmo 27, escrito por el rey David, Salmo de David, dice. Y tiene como título, Jehová es mi luz y mi salvación. Eso escribe David, este Salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. Vamos, leamos para ir aprendiendo un poco más. Leamos este Salmo para ver qué nos dice. El versículo 1 en adelante. Tiene 14 versículos. Vamos a ver qué dice el Señor. ¿Qué inspiración le dio a David cuando oraba? ¿O son cánticos, oraciones que el rey David elevaba delante de la presencia del Señor? Ahora nosotros también le decimos a Dios lo mismo que David le dijo un día. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Escuchó. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ese es el versículo 1. El 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, oh, qué lindo. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada o confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, dice el salmista. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, a Dios. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú, Dios. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Qué lindo. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino
y guíame por senda de rectitud a causa de todos mis enemigos. Qué lindo. Qué hermoso. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahí termina el Salmo 27. Pero qué hermoso, ¿no? Qué linda oración, qué lindo cántico. Jehová es mi luz, decía David, y mi salvación. ¿Qué era Dios para David? Su luz, su salvación. Y era por eso mismo que él como que se preguntaba, ¿de quién temeré? Si él es mi luz, el Dios de los cielos. Y si él es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. David sabía que el único ser que lo fortalecía en todo tiempo era Dios. Por eso dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Ah? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntan los enemigos, los malignos, y decía David, es como que quieren devorar mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Nuestros enemigos, hermano, hermana mía, van a tropezar y van a caer, porque Dios es tu luz y tu salvación. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Estamos seguros con el Señor. El Salmo 91, creo, es el que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Diremos a Jehová, esperanza nuestra y castillo nuestro, nuestro Dios, nuestro libertador, en quien confiará mi alma. Qué lindo. Decía David, aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. Mi corazón está confiado porque confía en Dios. Confía en Dios. Y qué lindo es el versículo 4 cuando David le dice a Dios: una cosa he demandado a Dios o a Jehová y esta buscaré. Es decir, David le había hecho un pedido al Señor, pero no se quedó solo pidiéndolo. Dijo: y esta buscaré. Yo se lo he pedido, pero yo también voy a hacer mi parte y yo la voy a buscar. ¿Y qué era lo que le había pedido David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Ay, lo mismo que yo le pido a Dios y lo mismo que le seguiré pidiendo. Una cosa he demandado delante de ti, oh Dios. Que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. Y decía David, y esto buscaré. Pues tenemos que buscarlo, poder estar en la casa de Dios todos los días de nuestras vidas, para contemplarlo en su hermosura, para inquirir en su santo templo. Tenemos que buscarlo. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Ay, Dios, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Aquí está su palabra, buscando su voluntad para nuestras vidas. Hace un momento, mientras venía en el transporte, yo decía: Señor, Dios Todopoderoso, que el mundo no nos arrastre. Ayúdanos, Señor, y guíanos en todo tiempo. De verdad, vamos. Dice, Él, Dios, me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Claro que sí. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Y esa roca es Cristo. Y Dios nos ha puesto allí a los pies del Cordero. Como decía una palabra maravillosa, creo que es en Cantar de los Cantares, no me acuerdo. O Lamentaciones, llévame a la roca que es más alta que yo, para que alabe tu nombre, oh Jehová. Y David decía, Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal.
Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me va a poner en alto el Señor. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo voy a sacrificar, dice, en su tabernáculo, sacrificios de júbilo, de alegría, de gozo. Porque me ha guardado, me ha reservado de lo malo. Me ha protegido. Mis enemigos vinieron contra mí, quisieron destruirme, pero el Señor hizo que ellos tropezaran y cayeran. Entonces yo voy a sacrificar en su tabernáculo sacrificios de alegría, de júbilo, de gozo, porque Él me ha dado la victoria. Cantaré y entonaré alabanzas. Eso haremos, cantaremos y entonaremos alabanzas. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamamos. Ten misericordia de mí, respóndenos, Señor. Hacia ti clamamos, Señor, ten misericordia de nosotros, respóndenos. Mire, hay momentos que uno ora y la respuesta del Señor viene inmediatamente. Hay momentos también que usted ora y la respuesta del Señor a esa oración tarda un poco. Hay también ocasiones en las cuales hemos orado mucho tiempo y la respuesta todavía no llega, pero no se desaliente. Siga creyendo que su oración es oída por el Señor. La respuesta a la oración no depende de nosotros, depende solo de Dios. Él puede responder inmediatamente, como Él puede respondernos en un tiempo lejano o en un tiempo muy corto. No lo sabemos. Pero no se desaliente, mi hermano, mi hermana querida. Siga orando, siga clamando, siga alabando a Dios. Hay momentos que el Señor ni quiere que nosotros lleguemos con montones de palabras y de argumentos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Jesucristo dijo, no hagáis como los gentiles, porque los gentiles piensan que por su palabrerío van a ser oídos. No hagáis así vosotros. Y tenemos que aprender a oír al Maestro. No hagamos nosotros así. En vez de estar con vanas repeticiones y cosas, mejor alabemos a Dios siempre. Glorifiquemos y digámosle que lo amamos. Y proclamemos su nombre santo, santo, santo. Dice, oye mi voz con que a ti clamo, oh Dios, y ten misericordia de mí, respóndeme, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, yo tu rostro lo buscaré, oh Dios. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu sierva, mi ayuda ha sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Ay, si algo David buscaba y luchaba, porque nunca Dios lo deje, nunca, por eso le dice, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y mire lo que continúa diciendo en el versículo 10 de este Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre, aunque mi madre me dejen, con todo Dios me va a recoger, el Señor me recogerá. Dios tiene cuidado de mí. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame tu camino, guíame por ese sendero de rectitud a causa de tantos enemigos que tengo. Es que si yo te busco a ti y tú me enseñas tu camino, el que va a pelear las batallas por mí, eres tú, oh Dios de los cielos. Por eso tenemos que buscarlo. Decía David, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Me recuerda a mi Cristo también este salmo, como que David estaba profetizando. Y dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Cristo fue entregado en manos de sus enemigos. Lo hizo el hombre, lo hizo Poncio Pilato, lo hizo Caifás, Anás. Pero Dios nunca abandonó a su Hijo. Jamás, jamás lo abandonó a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca. El hombre lo pudo entregar,
pero Dios jamás. Y todo lo que Dios permitió con respecto a su santo y maravilloso hijo estaba profetizado. Y como dijo Cristo, las escrituras tienen que cumplirse. Y si nuestro rey divino no era entregado en manos de pecadores y él no iba a esa cruz y luego resucitaba al tercer día después de morir, ¿cómo nosotros tendríamos la salvación? Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y David, por eso le dice, aunque padre y madre me dejen, tú no me dejes, oh Dios. Tú me vas a recoger. Yo quiero que tú me enseñes tus caminos. Enséñame y guíame por ese sendero de rectitud a causa de todos mis enemigos. ¿Ah? No me entregues a la voluntad de ellos. Se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Exactamente lo que ocurrió con Cristo, con Jesús el Señor. ¿Qué levantaron? Testigos falsos. Respiraban odio, maldad, crueldad contra el eterno Rey del universo, contra el Mesías, Jesús de Nazaret. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Qué sería de mí? Dice David. Yo hubiese desmayado si yo no creyera que voy a ver la bondad y la misericordia de mi Dios maravilloso. Hubiese yo desmayado. Qué lindo es saber que Dios está con nosotros. Eso nos fortalece en medio de las pruebas. Eso nos fortalece en medio de los enemigos que se levantan contra nosotros. Enemigos gratuitos. Gente que no le hemos hecho nada. Aquí mismo nos hacen tanto escándalo, tanta bulla. Jamás nosotros hemos hecho nada. Jamás. Y jamás nos hemos levantado para ir y gritar algo, alguna palabra ofensiva. Siempre hemos ido con educación a hablar. A pesar de eso, no entienden y hacen bulla. Entendemos que es un restaurante, pero no una discoteca ni una barra. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Contra viento y marea seguimos predicando la palabra del Señor. Ya entenderán. A veces nos cuesta tener paciencia, no crean. A veces nos cuesta. Quisiéramos ir con un garrote y hacerles entender. Pero no. Dios tiene paciencia con ellos, tuvo paciencia con nosotros y el Señor sabe lo que va a hacer. Lo mejor es entregarle al Señor todas nuestras preocupaciones y todas las batallas que podemos enfrentar aquí en la tierra. Por eso decía David, no me sueltes, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. David sabía algo, que si lo tenía Dios por aliado, el que pelearía por él sería Dios. Sería el eterno y omnipotente Dios del universo. Por eso peleaba David, no me eches de delante de ti, nunca me falte tu presencia. Sería lo que le está diciendo y era lo que Moisés también pedía. Moisés suplicó, Moisés pidió que su gloria, su presencia, la gloria, la presencia de Dios nunca me falte, le decía Moisés. Señor, no me falte tu gloria. Y al final dice David, hubiera yo desmayado si yo no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, aquí en esta tierra yo voy a ver la bondad y la misericordia de Dios. Aguarda, Jehová, aguarda, dice el versículo 14. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Ahí termina. Qué lindo. Escuchó el versículo 14, aguarda a Dios, aguarda, no te canses, no te debilites, sigue esperando, sigue aguardando, pero no me responde, Él te responderá. Nuestro Dios no es un Dios sordo, no es un Dios que no oye, que no ve, que no habla como los ídolos ante los que nos postrábamos antes. Ellos tenían nariz y no olían, boca no hablaban, ojos no veían, manos y no tocaban. Sin embargo, les creíamos y rezábamos y les creíamos. Ahora oramos a Dios
Y creemos que Él nos responderá. Pero ya tengo orando muchos años. Siga orando. Quizás el Señor está permitiendo todo esto en su vida. ¿Sabe por qué? Para enseñarle a la que hay que orar. Hay que orar. El Señor está permitiendo que se desarrolle en usted un espíritu de oración mayor. Leía una vez un libro y decía ese varón que escribió el libro: yo aprendí a ayunar. Ayunar mucho. Pero yo no aprendí a ayunar porque me gustaba ayunar. Yo aprendí a ayunar porque no tenía que comer. Y como no tenía mucha comida, había poco, escaseaba. Estaba empezando en los caminos del Señor. Y estaba en cero. Como no tenía mucho para comer, comencé a hacer ayunos. Ayunos. Y se volvió un hombre de ayuno y de oración. Hay cosas que el Señor las permite con propósitos. Quizás necesitamos ayunar más, orar más, velar más, hasta adelgazamos ahí. Dije que el ayuno no es para bajar de peso, pero nos ayuda. El ayuno es para quebrantar el corazón, para quebrantar los deseos de la carne, para buscar que Dios sea gigante en nuestros corazones. El ayuno es para buscar el rostro de Dios, la voluntad de nuestro Dios. Bueno, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aguarda, hermano, hermana mía, aguarda a Dios, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, sí, espera a Dios. Oremos por un momento a nuestro Padre. Y dígale: alabado y engrandecido seas Dios del universo, bendito por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios grande, fuerte y temible. Tú eres aquel que haces misericordia a millares y que de ningún modo darás por inocente al malvado. Dice tu palabra: clámame en el día de la angustia que yo te responderé. Oh Padre, nuestros ojos miran hacia ti porque tú eres la vida y la roca de nuestra salvación. Oh Señor, hacia ti elevamos nuestros corazones en humilde adoración, Padre. Levantamos nuestras almas ante el Dios vivo para proclamar las glorias de la grandeza de nuestro Dios. Confesamos tu nombre y declaramos ante el mundo que tú eres el Dios todopoderoso. El Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso. Te bendecimos, Padre. Te alabamos y te engrandecemos. Tú eres el Dios de los espíritus, el Dios de toda carne y de toda criatura. Engrandecemos a Jehová de los ejércitos y te bendecimos, Señor, en la hermosura de tu gloria y de tu santidad. David decía: hubiera yo desmayado si yo no entendiese y yo no sabría que yo espero en Jehová, que su favor me alcanzará. Oh, mi amado Dios, que se alienten nuestros corazones y que se esfuercen cada día. Sí, esperando en ti, aguardando en ti. Te amamos y te bendecimos, Dios de los cielos y de la tierra. Tú eres el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Oh, Jehová, roca mía, castillo mío. Decía David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos, Padre, porque estamos confiados en ti. Enséñanos cada día a confiar en ti. Enséñame tu camino, decía David, y guíame por el sendero de la rectitud. A causa de tantos enemigos que tenemos, enséñanos a hacer lo justo, lo recto. Oh Padre, te engrandecemos por siempre. Qué gozo y qué alegría saber que tú eres nuestro Dios maravilloso, que tú eres nuestro tesoro, que tú eres la esperanza viva que no avergüenza a nadie. Oh Dios de los cielos, bendito seas.
bendito seas, es que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener a ti, majestuoso, alto y sublime eres por siempre. A ti y solo a ti, Dios de mi corazón, te tributamos honor, gloria, adoración, alabanza. A ti te pertenece el reino, el poder, la gloria y la majestad. Bendecimos al Cordero, el tesoro que tú nos has dado, Padre. Reconocemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que nos quita el pecado. Reconocemos que Jesucristo es la roca viva, Señor. Reconocemos que solo Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo, el admirable y consejero. Lo honramos y lo bendecimos al Hijo del Dios vivo. Lo engrandecemos como el Rey omnipotente. Oh Señor de gloria, seas bendito por siempre. Aguardamos en tu venida. Esperamos, Señor, que tú vengas. Queremos y anhelamos verte reinar en esta tierra, Señor de gloria. Oh, te tributamos ahora mismo toda la alabanza, toda la exaltación, el honor. Al Cordero de Dios que fue sacrificado por amor a nosotros, a Él le damos honor, gloria, adoración, alabanza por los siglos de los siglos. Tú serás honrado, Señor. A ti te pertenece el poder, el reino, la ciencia, la sabiduría. Oh Señor Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios vivo, el único que tiene las llaves del Hades y de la muerte. En ti estamos seguros, Cordero de Dios. Eres aquel que era, que es y que viene, el que ha vencido para siempre, el que ha vencido para siempre. No tenemos otro nombre en esta tierra bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ser perdonados de tanto pecado y maldad que hemos cometido. Solo en ti, Cristo de la gloria. Por eso venimos a ti, Padre, para pedirte que nos perdones todo pecado cometido. Perdónanos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Perdona el pecado, la rebelión, la iniquidad de nuestras vidas. Perdona, Padre, en el nombre de Jesús, que la preciosísima sangre del Cordero nos limpie, nos cubra, nos purifique de toda maldad, en el nombre de Cristo. Y aquí estamos, Padre amado, una vez más para meditar en tu palabra, para abrir las Sagradas Escrituras, orando, clamando, suplicando al Dios Todopoderoso que su Santísimo y maravilloso Espíritu engrandezca y glorifique a Jesucristo. Solamente somos los vasos que tú los usas para exaltarte y para glorificarte en esta tierra, Padre. En tus manos ponemos cada hombre, cada mujer, joven, anciano, mediana edad, que nos ven a través de las redes. En tus manos los ponemos, Padre, creyendo que eres tú el único Dios viviente que suplirá cada necesidad del corazón. Eres tú, Padre. El único Dios vivo que hablará a los corazones y que revelará por el Espíritu Santo la verdad. Y solo la verdad que trae libertad será revelada a cada mujer, cada varón, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi amado Dios, solamente tu Espíritu corre el velo. Solamente tu Espíritu puede poner esa fe en nuestros corazones para que podamos creer que Yeshua HaMashiach, Él es el Eterno Rey, el Gran Mesías, Padre, el Rey maravilloso que viene, Dios Todopoderoso. En tus manos ponemos a todos nuestros amigos, amigas, los hermanos y hermanas en la fe. Cuántas necesidades hay en los corazones. Cuánta necesidad en el hogar, en las familias. Padre Santo, hacia ti miramos creyendo que tú tienes la respuesta para los problemas difíciles que podemos enfrentar. Que tú tienes la victoria para sacarnos de en medio de las pruebas victoriosos. Creemos, Padre, que es tu brazo de poder el que nos sostiene y nos sostendrá por siempre. Decía David, aunque padre y madre me dejaren, con todo eso Jehová nos recogerá. Diosito lindo, bajo tus alas hemos venido a cobijarnos, creyendo que eres el único Dios santo, vivo y verdadero, creyendo que eres todopoderoso, Señor. Te engrandecemos y te bendecimos.
Y aquí estamos poniendo todas las almas que tenemos a través de nuestro canal y rogando tu santa bendición para todos aquellos y aquellas mujeres que se han suscrito a nuestro canal. Engrandécelos, Señor, visítalos en tu visitación, ilumina sus entendimientos, Padre, que el corazón de ellos pueda ser libertado de toda esclavitud y que puedan ser sanadas y sanados de toda cosa mala. En el nombre de Cristo, te agradecemos, papito. Te agradecemos porque grandes cosas son las que tú estás haciendo. Sana, sana, Padre. Oh, señores, precioso Espíritu Santo, tu poder se mueva sanando, restaurando los cuerpos, las almas de las personas, sanando las mentes. Hay gente que tiene mente herida, sucia, y solo tú puedes libertar, sanar, purificar esas mentes. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, Padre, pedimos misericordia. Pedimos misericordia, Padre, que salgan las almas de la autoridad de Satanás y vengan al reino del Dios viviente. Oh, Padre mío, que tú y solo tú corras ese velo. Quita toda ceguera de los corazones, Padre. Desarraiga toda incredulidad. Y que puedan creer. Hermanas, hermanos en la fe que se han debilitado, una vez más rogamos ante el Dios Todopoderoso que sean fortalecidos, que sean preservados de todo mal, que no permitas que caigan en manos de los enemigos. Guárdalos y fortalécelas de todo mal, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por darnos el honor y el privilegio de poder, Señor, ser usadas para gloria de tu nombre y llevar una palabra que fortalezca el corazón de todos nuestros hermanos y hermanas y de todos los amigos y amigas que nos has dado, Padre. Gracias, eternamente gracias por permitirnos tener estos canales, Señor, pero por sobre todas las cosas, gracias por darnos este ministerio evangelístico, al cual bendecimos juntamente con todas las almas que nos has dado a través de las redes, las bendecimos. Oh, Señor, los bendecimos en el dulce nombre de Jesucristo. Guarda sus hogares, guarda sus familias, sus hijos, Padre, sus esposas o esposos sean preservados de todo mal. No permitas que caigan en tentaciones. Guárdalos de todo mal, Padre. Ilumínalos para que puedan conocer la luz, para que puedan ver la luz y conocer la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y te agradecemos, Diosito. Exaltamos y engrandecemos al Espíritu de Jehová. El Espíritu Santísimo sea bendito por los siglos de los siglos. Alabanzas, alabanzas al Espíritu de Dios. Bendito seas, eterno Consolador. Tú eres el que nos guía y nos fortalece y nos ilumina cada día. Gracias, mi buen Consolador. Tu obra majestuosa que estás haciendo en cada uno de aquellos que invocamos tu nombre es de aplaudirla, Señor, porque solo para ti, mi buen Consolador, será el honor y la gloria. Crecemos, maduramos y vamos conociendo más cada día la verdad por la gracia tuya, por tu favor, por tu poderío, por tu señorío, mi buen Consolador. Gracias, Espíritu de Cristo. Te enaltezco y te bendigo. Y en tus manos pongo este tiempo. En tus manos, Señor, invocándote y pidiéndote una vez más que uses esta sierva inútil. Que uses a tus siervas para que estemos orando también, clamando, para que las almas puedan ser libertadas. En el nombre de Cristo. Toma el control del canal, toma el control de los equipos, de todo, mi Señor. Y engrandece a Jesús. Engrandece y magnifica al Dios de amor y de misericordia. Gracias por siempre, Espíritu Santo. Eternamente gracias. Y te tributamos, Espíritu de Cristo, el honor, la gloria, la adoración y toda la alabanza por siempre y para siempre. Desbaratamos y destruimos el plan del diablo. Rompemos ataduras de los hermanos y hermanas en la fe. Cadenas de maldad, de impiedad se rompen, se destruyen en el nombre de Jesucristo, Padre. Sana corazones heridos. Oh, Señor, extiende ese brazo todopoderoso. Haz prodigios, señales y maravillas para que el dulce nombre de Jesucristo sea engrandecido en esta tierra. Libera, libera, libera de la cautividad a tantos seres humanos, Padre, en el nombre de Jesús.
Destruimos todo plan del diablo. Desbaratamos todo plan de hombre. Y una vez más, Dios de los cielos habla que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Tú eres todo lo que tenemos. Bendito Dios. Háblanos a nuestros corazones. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Destruimos todo plan satánico en el nombre de Jesús. Destruimos, derribamos argumentos, mentiras del diablo, de la mente de aquellos hermanos y hermanas que están siendo bombardeados por el diablo, Padre. En el nombre de Jesucristo, desbaratamos el plan, desarraigamos, arrancamos la mentira del diablo. Y yo te ruego, Padre, recuérdales la verdad a tus siervos, a tus siervas, Padre. En el nombre de Jesucristo, dice tu palabra que el enemigo vendrá como río, tratando de destruir, desbaratar todo, pero que tu Espíritu Santo levantará bandera de victoria. Levántate, poderoso gigante, levántate, mi buen consolador, y engrandezca al Dios de los cielos y al Cordero que está a la diestra de Dios. Y sepa el mundo entero que hay Dios, no solo en Israel, en el mundo entero. Gracias, papito. Gracias para ti la gloria, Padre, y para el Cordero y para tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor de gloria. Bendito sea nuestro Dios. Alabanzas al Dios de los cielos. Qué lindo el Salmo de David. Ah, Jehová es mi luz y mi salvación. Vamos a continuar meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Estábamos leyendo el versículo 43 en adelante hasta el 54, donde termina y da paso enseguida al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Así es que engrandecemos a nuestro Rey Jesús de Nazaret y veamos qué nos dice lo que ayer leíamos. Una vez más, volvamos a leerlo para quedarnos reflexionando en la parte final. Veamos. Dos días después salió de allí Jesús de Nazaret y se fue a Galilea. Después de haber estado en una fiesta, las bodas de Caná, y había convertido el agua en vino allá en Caná de Galilea. Y ahora dice que dos días después de haber estado también en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, el Señor ahora dice que vuelve a Galilea. Después de haber estado en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, volvió, dice, de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Y tanto es así que él, lo meditábamos ayer, no pudo hacer muchos milagros ahí en Nazaret, donde él se había criado, a causa de la incredulidad de ellos. Inclusive cuando el Señor les habló con tanta franqueza y con tanta claridad, buscaron despeñarlo, llevarlo arriba al monte y tratar de despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y nadie puso la mano en Jesús. Ay, nadie podía hacerlo, jamás. Y dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, claro, en la fiesta de la Pascua. El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros. Y eso, déjeme ver si lo encontramos aquí. Retrocedemos una página, dos, Juan capítulo 2, el versículo 23. Ahora estamos en el 4, pero aquí en el 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Él estaba en la fiesta de la Pascua, el gran rabino, el Señor Jesucristo, a quien adora mi alma, mi corazón lo adora. Y dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Él hizo muchas señales, muchos milagros, muchas maravillas. Pero luego dice el 24,
El mismo Señor Jesús no se fiaba de ellos porque Él los conocía a todos. El Señor Jesús no se fiaba de ellos, de nadie, porque Él los conocía a todos. Lo conoce también a usted, amigo. La conoce también a usted, amiga mía. Y lo que usted ha hecho todo, hasta lo que tiene oculto, escondido, también lo conoce el Señor. Más que taparlo, esconderlo, sería mejor confesarlo y arrepentirse ante Dios de corazón. Para que usted se libere. Usted está esclava de eso que tiene escondido, oculto. Usted está esclavo. Ay, pero si lo confieso, se rompe mi hogar, mi familia. Pero entonces, vaya a la presencia de Dios y confiéseselo a Dios, que Dios es el único que perdona pecados. Y Él se encargará de ver qué hace a causa de su pecado y cómo lo guía para que usted verdaderamente sea libertado. Se ha liberado de toda cosa mala. Y no te escuche, y el 25, este es 23, 24 he leído, los conocí a todos, y el 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no tenía necesidad, dice las Sagradas Escrituras, él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Él sabe todo lo que hay en el ser humano. Jesucristo lo sabe, no solo lo sabía, lo sabe porque él vive para siempre. Es el Rey eterno. Es el Hijo de Dios que vive y reina para siempre. No lo creo. Y ese es un problema que lo tiene usted, no yo, porque yo sí creo. Yo sí creo que Jesús es el Señor, el Rey eterno, el Rey que viene. ¿Y cómo espero que venga nuestro Rey? Yo no espero aquí cosa buena, solo Dios lo sabe. Y esperamos, Dios mío, que realmente este hombre que subió a gobernar sea un buen gobierno. El otro con cara de sinvergüenza se fue. Y yo lo miraba brevemente, no veo noticias mayormente, pero en noticias internacionales sacaron. Noticias de acá, pero veo de otro. Y yo veía cara de sinvergüenza, casi, digo, enfermo, su forma, su cara, envejecido. Se fue. No hizo nunca una obra, solo, me imagino yo, no sé, ¿qué harían? Quizás saquearon, robaron y empobrecieron más al pueblo. Pero yo lo miraba y yo dije, a Dios darás cuenta. Es lo único que yo sostengo en mi corazón. Ante Dios te pararás y vamos a ver qué cuentas vas a dar de todo el mandato que Dios te permitió tener. De todo ese poder que te dio para que gobiernes una nación. No solo se lo involucra con el feriado bancario que se enriqueció, sino que tuviste la oportunidad de reivindicarte contra un pueblo del cual te burlaste, saqueaste. Pero Dios, Dios y solo Dios nos hará justicia. La justicia no viene del hombre. Por naturaleza el ser humano es corrupto, injusto, malo, sin misericordia. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es justo y Dios hará justicia. Ahora vamos a ver el nuevo. Yo particularmente no avisoro cosas buenas, pero en todo caso puede ser que sea sorprendida, porque el Dios omnipotente puede usar a un pobre, a un rico, a un millonario, a un ignorante, a un sabio. Él puede usar a quien él quiera. Aún los animalitos son instrumentos en las manos de Dios. Cuando él ha tenido que usarlos, los ha usado. Un día usó un burro para que le hablara a su profeta, al profeta insensato, ávaro. ¿Ah? El mismo Dios del universo usó un burro para que llevara un asno, un pollino, para que llevara a su maravilloso Hijo Jesucristo montado y vaya a Jerusalén y canten alabanzas al Dios de los cielos. ¿Ah? El Dios omnipotente usó cuervos un día para alimentar a su amado profeta Elías. Estaba en una cueva Elías. Ahí estaba escondido y Dios envió a los cuervos para que le lleven pan cada día y lo alimenten al profeta Elías. Ay, la Biblia es maravillosa.
Créame. Ay, sí, pero parece usted una fanática. No, ni fanática ni nada, es una realidad. Lo que estamos hablando es que tenemos un Dios todopoderoso. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el sabio legislador de este universo. Es Él el que, el gran eterno Dios que provee alimento, aire, vida para todos los seres que estamos aquí en la tierra. Como dice el salmista, es el Dios viviente que abre su mano y colma de bendición a todos los seres vivos. ¿Cómo no engrandecerlo al Señor de gloria? ¿Cómo no bendecirlo a nuestro Dios, que es tan bueno? Y no se diga su maravilloso Hijo, que en ese amor y esa bondad vino aquí a la tierra a entregarse por nosotros. ¿Vio? Entonces dice que vino otra vez Jesús, vuelvo al Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 46, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Qué dice? El Señor viene a Caná de Galilea. Allá en Capernaum había un oficial del rey que tenía un hijo enfermo. Posiblemente escuchó hablar. El versículo 47 dice, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre oyó que Jesús, pero posiblemente había escuchado los milagros. La gente tiene que haber hablado, ay, que hace milagros y maravillas. Porque dice que cuando él escuchó o oyó que Jesús había llegado a Judea, este hombre viaja de Capernaum, va a Caná de Galilea. Y según los estudios decían que hay una distancia como de 25 kilómetros. Recuerde que en ese tiempo no había avión, no había carro. Él tuvo que viajar todo eso para ir a encontrarse con Jesús de Nazaret. Vino y le rogó y le dijo que descendiese y que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Estaba grave su hijo. Y este padre va a suplicarle al Señor que vaya, que descienda a su casa porque su hijo se va a morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El Señor miraba el corazón. ¿Se acuerda lo que decía en Juan capítulo 2 que acabamos de leer, 23, 24 y 25? Dice que Él sabía todo lo que había dentro del hombre, de los seres humanos. Y Él sabe lo que hay. Entonces Él miraba a este oficial del rey Herodes y Él sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y sabía que había un poco de incredulidad. No tenía una fe, lo decíamos ayer, grande. Tampoco tenía una fe chiquita, porque si no, tampoco era un incrédulo. Porque si hubiese sido un incrédulo, no viajaba, no venía de Capernaum a Caná. No venía a Caná. Él tenía una fe chiquita, pequeña. Pero no era un incrédulo. Tenía una fe pequeña. ¿Ah? Y le dice el Señor, si tú no ves señales y prodigios, no crees. Entonces el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vamos pronto. Mientras tú hablas, mi hijo puede morir. Recuerdo ahora a Lázaro. Sus hermanas le mandaron a decir que el que él amaba estaba enfermo, para que venga y haga algo por su amigo Lázaro. El Señor Jesucristo, en vez de partir pronto, se queda 4 días más allí. Se queda otro tiempo más ahí donde estaba. Luego, ya en el tiempo donde él sabía que tenía que ir a ver a Lázaro, él viene y dice, vamos a ver a Lázaro. Y le dice, vamos, porque nuestro amigo Lázaro duerme, le dice a sus discípulos. Y ellos le dicen, si duerme, vamos a despertarle del sueño. Y Jesús tiene que hablarles claramente, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Vamos.
Y entonces se encamina. Cuando llega él a la aldea donde vivía Lázaro, dice las Sagradas Escrituras que le salió su hermana Marta, Marta, la hermana de Lázaro, al encuentro. Y dice que le dijo: Señor, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Te tardaste demasiado. Te mandé a avisar con tiempo y tú no viniste. Tú has permitido que tu amigo Lázaro muera y no dices que es tu amigo. Sería como lo que le está diciendo. ¿Ah? Qué precioso es el Señor. Y ese pasaje está aquí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, creo es. Le dice María, perdón, Marta. Le dice, Marta dijo al Señor en el Evangelio de Juan capítulo 11, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta mujer tenía fe, pero también era una fe pequeña, no era tan grande. Ella le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tardaste demasiado. Te olvidaste que te mandé a decir que tu amigo Lázaro estaba enfermo. Han pasado tantos días, mi hermano ya murió. Pero también yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y le responde Jesús de Nazaret: tu hermano resucitará. Aleluya, gloria sean dadas al Dios del cielo y al Cordero que está a su diestra. Le dice: tu hermano resucitará. Por eso es que Jesucristo es superior a cualquier líder que tenga una o fundó religión en la tierra. Ninguno pudo decirle al hombre: yo sé que tu hermano, yo sé que tu papá, tu mamá, tu familia resucitará. Le dice el Señor: tu hermano resucitará. Y mire cómo lo interpreta Marta. Marta le dijo: yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Marta le dice, Marta creía en la resurrección de los muertos, que es lo correcto. Hay que creer, los muertos resucitarán un día. Dice las Sagradas Escrituras, lo dijo Cristo. Los muertos resucitarán un día y los que escucharen la voz del Hijo del Hombre saldrán a resurrección de vida. Y escuchó. Le dice: yo sé, dice que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Pero ella le estaría diciendo: no te he dicho que lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Queremos que resucite ahora. ¿Para qué tardaste tanto? Sería como lo que le está diciendo. ¿Por qué demoraste? Tú estabas al tanto de que tu amigo Lázaro estaba enfermo. Ahora yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Ha muerto, tiene 4 días ya y hiede, apesta. ¿Y ahora qué hacemos? El Señor Jesucristo le dice, le responde, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ay, Diosito Santo. Es el único evangelio de Juan que el Señor Jesucristo aquí lo registra, este evangelista. Le dice Jesús de Nazaret: yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Escuchó lo que le dice el Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ay, Dios mío, ahí entramos nosotros. Todavía estamos vivos y creemos en Jesús de Nazaret, sabiendo con certeza absoluta que no moriremos eternamente. Lo creemos, sabemos que entraremos, la muerte nos clavará su aguijón, como la clavó a Cristo su aguijón, pero no lo pudo detener la muerte, tampoco el sepulcro. Nuestro Rey eterno, nuestro Mesías, nuestro guía, nuestra luz, el que es todo.
para nosotros resucitó vivo, y al resucitar Él resucitará a todos los que creen en Él. Por eso Él lo dice: todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. ¿Ha escuchado, mi amigo, mi amiga? Usted va a morir, yo, todos vamos a morir. Pero hay una promesa de Jesucristo. Dice: todo aquel que cree en mí no va a morir eternamente. Es decir, yo la voy o lo voy a resucitar para vida eterna. No quiere venir a la vida. No quiere resucitar para vida eterna. No quiere vivir para siempre en la presencia de Dios, en la paz, en la justicia, en la verdad, en la luz. Ay, Dios mío, lo invito, la invito, venga. ¿Ah? Y el Señor le dice: ¿crees esto? Y aquí está la respuesta de ella. Era clave. El Señor le preguntó: ¿crees esto? Lo que te he dicho, que yo soy la resurrección y la vida. Que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y que todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. ¿Lo crees esto, Marta? ¿Lo crees? Y mire la respuesta de Marta. Le dijo Marta: sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Lo sé yo. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Has venido al mundo, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías. El Mesías de Israel. El enviado para el mundo entero. Por eso le dice: el Cristo. Esperamos los judíos el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para todos. Tú has venido para todos. Ella le mandó a decir: tu amigo Lázaro está enfermo. Aquí el oficial del rey Herodes le dice: apresúrate, como quien dice: ¿por qué hablas tanto? No entiendes que mi hijo va a morir. ¿Ah? Y el Señor Jesucristo le dice: Jesús le dijo al oficial del rey: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. No había necesidad de que Jesucristo vaya con él. No había necesidad. No basta su palabra todopoderosa. ¿Y qué creen que estamos predicando aquí? Su palabra. Prepárese usted para recibir su milagro. Porque así como el Señor sanó a este, lo va a sanar a usted que está escuchando su palabra, la que estamos predicando. No predicaremos otro evangelio. El evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio poderoso. Este es el evangelio todopoderoso. No necesitaba ese oficial del rey que vaya el mismo maestro, el rey, el Mesías eterno. Bastaba su palabra, como le dijo ayer el centurión: solo di tu palabra tiene tanto poder. Estamos predicando la palabra del único que tiene infinito poder y que hace milagros y maravillas en esta tierra. Estamos predicando sus palabras. Prepárese usted, amiga, amigo mío, para recibir su milagro. Prepárese, yo no sé cuál sea lo que usted tanto ha pedido, pero nos está escuchando. Nos está escuchando, y el solo hecho de que nos está escuchando, usted va a recibir una bendición. Recuerde lo que estamos hablando aquí. Usted va a recibir una bendición y va a ser grande. Va a ser grande. Prepárese para recibirla. Donde se predica Jesucristo, donde se predica su palabra, donde se exalta y se glorifica a Jesucristo, se verán milagros, maravillas, prodigios, señales. Se van a seguir viendo maravillas,
Jesucristo vive para siempre y ahora más porque ha sido glorificado y está sentado a la diestra de Dios. Si cuando estuvo aquí en un cuerpo de hombre como hijo de hombre fue tan glorioso, ¿cómo será ahora que Dios lo ha exaltado con su diestra de poder? ¿Cómo será ahora que Dios lo ha exaltado a lo sumo? Prepárese para que usted reciba su milagro. Quizás tiene una deuda y ha pedido a Dios de todo corazón que lo ayude, que le ayude. Prepárese, el Señor va a hacer un milagro, pero no sea malagradecido. No sea como los 9 leprosos que solo querían el milagro. Y después Diosito, como que es un vaso desechable, usted lo va a desechar. El Dios del cielo lo va a llamar a cuentas. La va a llamar a cuentas. Él no es algo desechable, ni es algo usable. Quiero el milagro, quiero pagar mi deudita. Y luego Diosito, tú fuiste para allá. Yo me voy a la jarana, a la borrachera, a la adulterio, a la fornicación y hago lo que me place. Dios lo va a juzgar. Prepárese para recibir su milagro. Usted va a recibir un milagro. Usted que lo ha esperado. Usted que lo ha orado. Usted que lo ha pedido de corazón a Dios. Quizás es su salud. Quizás es su economía. Sus hijos. Tal vez su esposa. Su esposo. No lo sé. Pero usted le ha pedido a Dios un milagro. Y Dios se lo va a hacer. Estamos predicando la palabra del Cristo viviente. El evangelio de Cristo, el evangelio de poder, este evangelio se predica y comienzan los milagros y comienzan maravillas a suceder en el mundo entero. Vamos, hágalo. No necesitaba, como el Señor Jesucristo nos dejó tan claro que hay momentos que su presencia no va a ser necesaria, basta que él dé la palabra. Y el Señor Jesucristo le dijo, por eso el centurión sabía, no vengas bajo mi techo, yo no soy digno de que entres, soy un vil pecador, sería lo que le estaba diciendo. Yo no soy digno, tú eres tan santo y tan puro, eso sería lo que le decía el centurión. Solamente di la palabra, tu palabra es tan poderosa. Y el Señor Jesucristo se quedó maravillado y dijo, ni aún en Israel encontré tanta fe. Esta fe que veo en este pagano romano es maravillosa. Vete como creíste, así te sea hecho. Y eso es lo que el Señor quiere que usted crea también. Crea, créale al Rey. Aquí lo mismo. Le está diciendo a él, Señor, apúrate, date prisa, mi hijo está muriendo, vamos pronto, desciende, ven, ven. Está rogando. Su fe pequeña ahí se tambalea y el Señor le dice, si tú no ves milagros, si tú no ves señales y prodigios, tú no quieres creer, no vas a creer. Y el hombre le responde, Señor, date prisa, desciende, desciende pronto que mi hijo, antes de que mi hijo muera. Jesucristo le dice, ve que tu hijo vive, ve que tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó, creyó ese hombre, pudo creer y vio la gloria de Dios. Hay momentos que nuestra fe va a ser probada. Créame, la fe del hombre, de la mujer cristiana, va a ser probada. Mire aquí, en el Evangelio de Mateo, a ver, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, el versículo 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice, dando voces, alzaron las voces. Dice que pasaba Jesús de allí y le siguen dos hombres ciegos. Me imagino cómo caían, se tropezaban entre ellos, estaban ciegos, no veían. Pero ¿sabe qué? Alzaron las voces, elevaron su voz. Y dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David.
de David. ¿Sabe qué le están diciendo? Tú eres el Mesías. Porque al decirle hijo de David, están reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Y las profecías decían que del linaje de David tenía que venir el Mesías. Por lo tanto, le están diciendo, tú eres nuestro Mesías. Ten misericordia de nosotros, Mesías nuestro, hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Pareciera que el Señor los ignora. Tu fe va a ser probada, hermano, hermana mía. Amigo, que también estás creyendo, aunque débil todavía, y has orado y has pedido por ese milagro, lo vas a recibir, pero no te debilites. Sigue creyendo que el Señor va a hacer el milagro. El Señor lo hará. No es por mi palabra, es la palabra de mi Rey Jesús. Predícales, háblales para que salgan de las tinieblas a la luz. Habla mi palabra, que los milagros vendrán por añadidura. ¿Escuchó? Dice que llegando a la casa, vienen a él estos ciegos. Yo no sé, alguien tiene que haberlos llevado arrastrando. Corramos, se nos ha ido. Y llegó a la casa el Señor. Y entonces Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Mire, ellos le dijeron, hijo de David, Mesías nuestro, ten misericordia de nosotros. Ahora cuando ellos llegan, los llevaron arrastrándolos ahí. El Señor se detiene ya en la casa donde ha llegado y les pregunta, ¿creéis que puedo yo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor, nada más. No dice nada más. ¿Creéis que yo puedo hacer esto? ¿Creéis que yo puedo devolveros la vista? ¿Creéis que puedo hacer este milagro? ¿Creéis ustedes que yo puedo darles la vista y puedan ver ustedes? Y ellos respondieron, sí, Señor. Parecía que los había ignorado. Pero el Señor tenía el milagro para ellos. Tuvieron que pelearla. Caminaron, ver de qué manera. Tal vez llegaron hasta arrastrándose, no lo sabemos. Pero llegaron a la casa donde Jesús había llegado. Ya llegó ahí el Señor. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él, de Jesús, por toda aquella tierra. Era imposible. El Señor cada día se hacía más famoso. Y cuando les dijo a ellos, les digo, miren, que nadie lo sepa. Al salir ellos hicieron todo lo contrario. ¿Usted se imagina uno que ha estado ciego? ¿Ah? Y que no ha visto. Y qué terrible debe de ser no tener la vista, Dios mío. Y que de pronto recibe ese milagro. ¿Y cómo calla? No podían callar. Todo lo contrario, salieron a gritarlo, a proclamarlo, es lo que pasa conmigo. Yo sé los milagros y las maravillas que Jesucristo ha hecho en mí. Y yo no lo puedo callar, lo tengo que proclamar ante el mundo. Yo soy el testimonio vivo del Cristo viviente. Ay, santo eres, Señor. Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esto? El Señor sabía y sabía lo que había en el corazón de ellos. El Señor sabía que le habían dicho, hijo de David. Ellos creían que eran su Mesías, el Señor Jesucristo. Pero el Señor está probándolos hasta el final. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, Señor. Ellos, pero sí. Sí, Señor. Lo creemos. Y recibieron su milagro. En aquel mismo momento. Veamos otro milagro. Que tu fe va a ser probada. Marcos capítulo 7. Veamos qué nos dice
el Señor. Aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Escuche, levantándose Jesús de allí, él había estado hablando con los escribas, con los fariseos, y dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Él no quería que nadie lo supiese. El Señor buscaba que humilde. La verdad, la humildad de Cristo es algo que cuando uno lo analiza, lo estudia en el Espíritu, uno llora. De ver tanto poderío, tanta gloria en Él, tanta majestuosidad. Pero qué humildad, Dios mío. Qué humildad. Hay gente que tiene un poquito de poder, y es tan soberbia, tan arrogante, tan fea. Pero yo me maravillo de la humildad de Cristo, y Él nos enseña entonces a no ir tras el aplauso popular, sino todo lo contrario. Qué precioso es el Señor. Dice que fue a Tiro y a Sidón. Estas eran pueblos paganos. No eran pueblos hebreos, judíos. Eran pueblos paganos, Tiro y Sidón. Ahora está él entre los gentiles entonces. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera. No quería manifestarse por ahora. Todavía a los gentiles. Quería manifestarse y que tengan su parte del verdadero pan del cielo el pueblo judío. No quería todavía por ahora manifestarse a los judíos. Por eso dice que fue, entró a esa casa y en Tiro y en Sidón, ciudades paganas. Dice, pero no quería que nadie lo supiese que estaba allí, pero no pudo esconderse. Ya la fama del Señor avanzaba aún más cada día. Porque una mujer, sigo leyendo Evangelio de Marcos capítulo 7, 24, he leído, ahora voy al 25, versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. ¿Escuchó? No pudo esconderse el Señor. Había una mujer que tenía una hija y su hija estaba endemoniada. Tenía un espíritu inmundo. Luego ella oyó del Señor Jesús. Vino y se postró a los pies del Maestro. La humildad de esta mujer. La humildad. A veces hay gente que quiere recibir un milagro arrogante. Pedantemente, no, señores, no es así. Hace un rato le dije, no juegue con Dios. Dios no es como un vaso descartable, lo uso, quiero el milagro y luego lo desecho. No haga eso, no haga eso, arrepiéntase, no haga eso. Esta mujer era griega, dice, era griega y sirofenicia, era griega de raza sirofenicia, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Con decisión le dijo lisa y llanamente: quiero que eches fuera el demonio de mi hija, que está en mi hija. ¿Ah? Pero Jesús le dijo a la mujer: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire lo que le responde el Señor. Su fe va a ser probada, hermano, hermana, amigo, amiga. Le dice el Señor a esta mujer: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
deja que reciba el pueblo judío sus milagros. Todavía no es tiempo de los gentiles. Déjalos que ellos reciban su porción. Porque yo he venido para ellos y también para el mundo entero. Pero ahora es el tiempo del pueblo judío. Era en sí como que le estaba diciendo. No está bien tomar el pan de los hijos, los judíos, y echarlo a los perrillos, a los gentiles. Pero mire lo que le responde la mujer al Señor. Respondió a ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó esta mujer a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. ¿Escuchó lo que dice? El Señor le dice, deja primero que se sacien los hijos. Deja que reciban los judíos su parte. Todavía no es para los gentiles. No está bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Y ella le responde rápidamente, sí, Señor, puede ser que sea una pagana, una gentil, como un perrillo. Pero dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aún los perrillos están debajo de las mesas y aunque sean las migajas les están cayendo. Suplico aunque sea por una migaja. Suplico aunque sea por una migaja. Ay, la respuesta del Señor. Por esta palabra. Por eso que has creído. Por esa palabra, aunque sea una migaja. Vete, ve. El demonio ha salido de tu hija. No necesitaba el Señor estar presente y no necesita. Él quiere liberar. Él quiere echar fuera a los demonios que están en su vida. Tan solo pida como esta mujer. Puedo ser como un perro, Señor. Pero tú me puedes libertar. Tú me puedes echar fuera a todos estos demonios de droga, de alcohol, de adulterio, de fornicación. Soy infiel. No he podido ser fiel a nadie. Ayúdame, Señor. Vamos. Esta mujer peleó por su bendición. Lo hizo el oficial del rey. Creyó la palabra. Creyó. El Señor, él le dijo, vamos, desciende. El Señor le dijo, ve, ve, anda tranquilo. Tu hijo vive. Y el hombre tenía dos caminos. Creer o no creer, pero creyó. Creyó la palabra. Asimismo esta mujer, puedo ser como un perrillo. No te pido el pan entero, dame la migaja aunque sea. Hoy por esa palabra que has dicho, vete, tu hija ha sido libertada. El demonio ha salido de ella. Qué lindo, qué precioso. Pero para concluir, mire lo que dice aquí, tu hijo vive, vuelto al Evangelio de Juan. El versículo, capítulo 4, versículo 52. Se fue el hombre, creyó la palabra. Dice, y se fue. El versículo 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Cuando ya él venía, una vez descendió de Caná a Capernaum, y dice que este hombre salieron a recibirle sus siervos diciéndole, tu hijo vive. Las mismas palabras que el Señor le dijo. Entonces, este oficial del rey les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Ah?
Ya no solamente creyó en la palabra de Jesús, ahora está creyendo él con toda su casa en la persona de Jesús. Ahora cree él con toda su familia que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el Redentor. ¿Ah? Él es el Señor. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Él es el Señor? ¿Usted cree que Jesucristo es el Rey? Entonces, ore con nosotros, creyendo que también usted recibe su milagro. El Señor tiene un milagro para usted. Grande es y maravilloso, créame. Es hermoso el milagro que el Señor va a hacer, ¿eh? Pero como le dije, tiene que aprender a honrar a Dios. Hay gente que quiere el milagro, pero no quiere honrar al Señor. Y así fueron 10 leprosos. 9 solo querían el milagro. El 10, el milagro, pero vino a adorar y a glorificar al Señor Jesucristo. Usted reciba su milagro y aprenda a honrar a Dios. Alabe a Dios. Usted ha pedido tanto. Ha esperado por este milagro. Yo voy a orar para que el Señor conceda ese milagro en Cristo, mi Señor, y que usted lo reciba y aprenda a ser bien agradecido, muy agradecida con el Dios Todopoderoso. Aquí están los ejemplos, maravillosos, todos maravillosos. Un ciego. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Una mujer sirofenicia. No está bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Sí, Señor, es verdad. Puedo ser como un perrillo. Sí, pero aún ellos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Solo te pido una migajita. No me dejes el pan entero. Dame una migaja. Quiero que eches fuera ese demonio de la vida de mi hija. Y el Señor le dijo, por esa palabra que has dicho, ve que tu hija ha sido liberada. El demonio ha sido echado fuera. Ha salido de ella. Alabanzas a Dios. Ore conmigo y dígale, Señor, Dios Todopoderoso, queremos agradecerte y bendecirte. Porque tú haces maravillas y milagros y cosas sobrenaturales. Gracias, papito lindo. En el nombre precioso del Cordero de Dios, te agradecemos, Dios de los cielos, y te bendecimos. Y ahora mismo quiero pedir delante de mi Padre de amor, delante de nuestro Dios que hace maravillas, que conceda los milagros que tanto han pedido nuestros amigos. Todas las amigas que han pedido delante de ti, hermanas y hermanos en la fe que han suplicado, concédeles ese milagro, Señor. Concédeles ese milagro para gloria y grandeza de tu Santísimo Hijo Jesucristo. Enaltécete, Padre. Engrandécete en esta tierra, Padre. Tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Haz milagros y maravillas para que aquellos que no pueden creer por las palabras puedan creer por ese milagro que verán. Te lo imploro, mi rey. Tú me dices en tu palabra que lo que yo te pido en el nombre de Jesús, tú me lo vas a conceder, ¿eh? Te ruego con toda mi alma, aquellos que han hecho peticiones y que han estado orando, pidiendo y suplicando, les concedas ese milagro, Padre, en el nombre de Cristo, mi Señor. Y mi Salvador, y desde ya te enaltezco, te glorifico y te exalto, Padre, tributándote el honor y la gloria, la majestad, la adoración y la alabanza, porque tuyo es el poder, el reino y la majestad por toda la eternidad. Gracias, Padre, por concedernos las peticiones de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, te agradecemos, Padre, porque es el más grande tesoro que nos has dado. Jesús, nuestro Señor. Gracias, papito lindo.
En el nombre que es sobre todo nombre, te agradecemos. Sellamos esta palabra, rogando, auméntanos la fe cada día. Que podamos creer en los milagros y las maravillas que estás haciendo y que vas a hacer. Desde ya, gracias, Padre. Eternamente gracias. Y a ti el honor y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Divino y Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya. Y toda la honra y toda la alabanza. Le agradecemos a nuestro Rey. Muchísimas gracias, mis queridos amigos y hermanos, por haber estado con nosotros. Una vez más nos despedimos de ustedes dándoles un abrazo fraterno, invitándolos a que se suscriban al canal, aquellos que no están suscritos, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Le agradecemos a Dios por la vida de todos ustedes. Gracias por suscribirse al canal, gracias por comentar, por darle like, por compartir el mensaje. Vamos a tener fe cada día, que nuestra fe pueda crecer, pueda desarrollarse. Creamos que aunque el Señor no esté físicamente ahora en esta tierra hasta cuando venga, su Espíritu Divino y Santo está haciendo maravillas en este planeta Tierra. Gracias por siempre. Un abracito bien grande y un beso para todos ustedes. Los amamos como Ministerio Evangelístico Jesús, Fuente de Vida Eterna. Los bendecimos, las bendecimos y los abrazamos fuertemente a todos, diciéndole al Señor, gracias, gracias por la vida de todos vosotros, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día martes. Gracias a Dios por habernos dado la bendición de estar con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Señor. La gloria es tuya. Para siempre. Que Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Aleluya.